ninguna operación minera se realiza sin seguridad. Ni siquiera el trabajo de escritorio. Y acá hay tres conceptos que ustedes, si van a trabajar en minería, tienen que metérselo al cerebro y lo van a decir todos los días de su vida. El primero es EPP. Un EPP es la última línea de defensa para que no le pase nada a tu cuerpo. Ahora mismo estamos con un proyecto de innovación abierta de Poderosa. Poderosa se ha animado a postular, ha ganado un fondo, el primero de 300 mil, casi medio millón con aportes de Poderosa, y el segundo de 1.2 millones. Y acá dos conceptos más. Innovación cerrada, cuando lo haces en tu organización, no sales, no hablas, lo haces con tu gente. Innovación abierta, cuando lo hacen con aliados. Porque la sociedad, que están los empresarios, ven que si los jóvenes no se comprometen con este sector, el sector no es viable. Si dejaran de haber gente que quiera entrar a minería, ¿cómo hacemos minería? Qué lindo, la señora Evarias, que es la presidenta de Poderosa, ha sido la primera mujer en 120 años de historia de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía en ser presidente de esta sociedad. Yo, Elisa Nicole Ábalos Chávez, me llevo el valor humano, que es tan importante dentro de un equipo que quiere innovar, así como también dentro de los procesos que incluye la minería, tanto en la seguridad como en los procesos productivos. Como me llevo de cada ponencia son tres palabras clave, lo cual es la responsabilidad social, la seguridad que es primero, ¿no? Y también lo que es innovación. Seguridad, porque como bien sabemos, la vida de una persona en cualquier ámbito que se vaya a desarrollar es lo primordial, por así decirlo. Que una persona a la hora de entrar a laborar tiene que entrar sana y salir sana. ¿Por qué? Porque la vida de una persona, todo el dinero del mundo no lo va a reemplazar. La responsabilidad social también, que tanto empresa como comunidad se deben comunicar de una manera eficaz para evitar cualquier conflicto social. E innovar, todos como estudiantes que somos, como lleguemos a egresar, tenemos que aportar un granito de arena para tratar de mejorar algo, ¿no? Como ya sabemos, cualquier cosa es posible mejorarlo y así optimizarlo. ¡Pautas Minero en la Libertad! ¡Ya salud! ¡Fundimos Minero!